Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a un video más desde su canal David Biker. En esta oportunidad tenemos ya la sorpresa de la nueva motocicleta de evento, la nueva doble propósito, la moto tan esperada, la nueva Vento Crossmax 300 Pro. Así es como lo estás escuchando, es la nueva 300 de la marca Vento y pues sigue siendo la misma línea de la línea Crossmax. En esta oportunidad tenemos ya una motocicleta muy bonita, una moto que sigue desde su hermana pequeña, la 250. Actualmente ya tenemos este modelo que ya fue lanzado y pues principalmente es una de las motocicletas que me gustó bastante. Y pues como para los que ya saben, en esta motocicleta desde un comienzo estábamos comenzando a hablar acerca del modelo, de que ya a finales de este año pues sería lanzada la nueva motocicleta con su segmento 300 centímetros cúbicos. Y pues de una u otra forma ya es la competencia directa de la Veloci 300. Y pues contamos ya con radiador de aceite en esta motocicleta. Tenemos suspensión invertida en color dorado y como lo podemos estar viendo. Tenemos el freno de disco en ambas llantas. En cuestión al tema del motor que se llega y se está hablando, es el mismo motor de la GTS 300. Tendríamos 300 centímetros cúbicos, 25 caballos de fuerza, llantas todoterreno ahí como lo pueden estar viendo. Carretera, terracería, van a tener un muy buen desempeño. Es una de las motocicletas que pues al igual ya se le puso como una prueba acerca del tema del circuito a través de terracería, y pues es una de las motocicletas que está jalando muy bien. Y pues en cuestión al tema de las ventas, pues no dudo que sea una de las motos muy vendibles. Aquí como lo podemos ver, tenemos el faro en iluminación completamente de LED. Tenemos al igual el slider, aquí las luces exploradoras en la parte de abajo, que es algo que me llamó mucho la atención desde la 250. Y pues en esta motocicleta que es la nueva 300, me llama mucho la atención de que traiga también esta parte. Y pues en cuestión al tema de accesorios, va a contar con la alarma, el encendido control remoto a distancia, 5 a 8 metros la puedes encender sin problemas. Y pues va a contar con la nueva tecnología de Vento, ya la tan conocida tecnología 20. Aquí pues podemos ver el slider incorporado, tenemos aquí un radiador de aceite, tenemos suspensión invertida en color dorado y pues en la parte de atrás suspensión en monoshock. De hecho es una de las motocicletas que para mí es de las mejores 300 que podemos ver en el mercado mexicano, y pues a un precio muy económico. Actualmente el precio podría estar rodando los 46.000 a 47.999 pesos, aunque este precio pues no es oficial. De hecho, en cuanto el precio ya sea oficial, pues se los voy a estar dando a conocer en los comentarios para que conozcan un poquito y acerca del precio, si vale la pena comprarla. Y pues esto ya es uno de los principales modelos que actualmente ya viene siendo la nueva Crossmax 300, la moto tan esperada. Es una moto ya del año 2024, ya no pasa a ser del año 2023 sino del año 2024 actualmente, ya que a finales de este año pues ya se está dando a conocer. Y pues normalmente ahorita Vento, a todos sus modelos como lo comentábamos, Vento está potenciando esta parte de tener motocicletas completamente nuevas, motocicletas totalmente rediseñadas. Y pues un claro ejemplo sería esta bonita motocicleta. Al igual pues yo dudo que sea una motocicleta que venga con casco, o pues al igual de regalo al momento de comprarla te deben de dar un maletero incorporado, así como su hermana la 250. Aquí como lo podemos estar viendo, es una motocicleta que le pusieron una prueba muy bien al modelo, y pues vaya que es una de las motocicletas que no se llega a rajar para nada en el tema de terracería. Ahí como lo pueden estar viendo, una moto ya muy empolvada que es para su estilo. Y pues esto me gusta mucho, de que Vento se esfuerce un poco más en el tema de sus motocicletas. Ahí podemos ver el radiador de aceite incorporado en esta motocicleta, y pues oficialmente puedo decir que es la competencia de la nueva Veloci Severus 300 2024. En cuestión al tema del motor, aquí ya es un motor de cadenas, un motor OHC, que es uno de los puntos muy buenos, y pues no vamos a tener tanto el problema de las bomberías. Y pues esto me gusta bastante de la nueva Crossmax 300 centímetros cúbicos 2024. Bueno amigos, sin nada más que decir, déjame en los comentarios qué te parece de esta motocicleta, si realmente tú te la comprarías sí o no. Y sin nada más que decir, yo soy tu amigo David Biker y nos vemos hasta un próximo video.
trouble.